Ahora sí, llegamos rápidamente al Polideportivo Islas Malvinas porque la 25ª edición del maratón, la fiesta deportiva atlética por excelencia, comienza a continuación en Fitness y Salud, programa especial. Vení, acompáñanos. A minutos del comienzo de la máxima fiesta del deporte atlético en la ciudad de Mar del Plata, llegamos al Estadio Polideportivo Islas Malvinas para contarte cómo se realiza el proceso de acreditación y toda la previa de este mega evento. Mirá. La segunda vez, vengo de Capital Federal, de Parque Patricio. Y es la segunda vez y emocionado porque estuve leyendo hoy que es el doble de gente del año pasado. Y está muy lindo correr en Mar del Plata. La verdad que emociona. Muchísima gente de Deporte Mar del Plata abocada al trabajo de acreditación. Vení, vamos a averiguar. Mabel, por favor, vení. El proceso de acreditación, tenés que traer el cupón de pago que realizaste ya en forma anticipada, el deslinde de responsabilidades que lo puedes haber bajado por internet o te lo damos acá y lo retirás, y tu documento de identidad para poder retirarlo. Acá te entregamos la remera, el número con el chip y la... El abrazo fuerte para que puedas terminar sin problema la carrera. Parece que te vas a correr los 42, ¿primera vez? No, la segunda vez que corro 42 kilómetros. Y bueno, la verdad que correr en Mar del Plata, tener la posibilidad de correrlo acá, es muy importante para nosotros, los marplatenses. Educando el hábito para la nena, no va a correr los 42, pero ya... Sí, esperemos que acompañe la última etapa, viste, los últimos metros para llegar con ella. Va a ser una emoción muy grande, ya que el entrenamiento es muy duro. Cuesta mucho porque uno tiene la familia, el trabajo, todo, y bueno, lo importante es participar y estar en actividad. Este año vuelvo a correr los 21 y la alegría de poder compartir esta disciplina, esta distancia con dos de mis hermanos, con María Florencia y con Martín, es una cosa divertida. Creo que los 21 kilómetros se ha transformado en una meta alcanzable por muchos, como es en el caso mío, y esto habla de la buena predisposición de los vecinos de Mar del Plata y Batán a correr, porque lo que no hace mucho, 10 era casi un logro, hoy ya 21, muchísima gente se anota. Así que habla de la predisposición y del vuelco que han tenido los marplatenses y batanenses hacia el running, hacia los hábitos saludables, y hoy con tranquilidad muchos pueden correr 21 kilómetros. Ante todo, agradecer a las autoridades del ENDER por esta invitación, que para mí es un orgullo poder participar en este evento tan importante para la ciudad. Y bueno, y a través de la kinesiología, poder informarle a la gente y a los corredores que van a participar cuáles son las lesiones más frecuentes que se dan en la carrera, más que todo en la maratón, para que vayan conociendo un poquito más cómo cuidarse, más que todo. Por eso hablamos tanto, no solamente de las lesiones, sino de la prevención también de las mismas, ¿no? ¿Qué tipo de patologías son regulares, son frecuentes en el ámbito del running, o el famoso running o atletismo de calle, como se lo conoce? Mirá, creo que una de las cosas que voy a nombrar están dado tanto en los defectos del entrenamiento, como también en la mala elección del calzado, y también las alteraciones biomecánicas que puede tener un corredor, que a veces no son tenidos en cuenta, que son las causas que pueden llegar a provocar lesiones. Creo que voy a hacer hincapié en los más que nosotros vemos en nuestro centro, como son las periostitis tibiales, lo que es la fascitis plantar y las tendinopatías a nivel del Aquiles, ¿no? Que son las tres patologías más frecuentes que sufre el corredor. Gracias, Pablo. No, muchas gracias por ustedes. Un abrazo. Bueno, nosotros desde acá del Polideportivo nos vamos rápidamente a la largada. Toda la previa de este Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata, tras la pausa. Quédate. El remedio es estar cerca. Si
Si querés trotar, caminar o pedalear en Mar del Plata, Le Group. Grupo de corredores, grupo de amigos. Más información www.legroup.com.ar. No hay más tiempo, se terminó la cuenta regresiva. Presentamos la 25ª edición del Maratón Ciudad de Mar del Plata. Aquí, la fiesta del deporte atlético marplatense en la Ciudad Feliz, en exclusiva para Fitness y Salud. Programa especial 238, que lo vas a vivir a continuación. ¿Primera vez que venís a Mar del Plata? Correr, sí, primera vez. ¿Expectativas? No, tranqui, a disfrutarlo, pasarlo bien. ¿El amigo cómo se llama? Charlie de Buenos Aires, también de Belgrano. Segunda vez que vengo. Jorge, consideraciones de esta gran fiesta del deporte atlético marplatense. Bueno, que la gente cuando tiene estas posibilidades acuden en masa. Realmente es espectacular la gente que está viniendo, los que ya están todos, por supuesto, inscriptos. Pero realmente, a pesar del día, creo que realmente vamos a batir otro récord más en cuanto a público, ¿no? Público y aparte participantes. Hace 25 años comenzaba la maratón con 160 y pico de inscriptos. Y hoy más de 9.000. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? Bueno, esto es un poco también como la se ha ido. Es un tema cultural, cómo la gente está buscando la vida sana, cómo sale a competir, sale con su familia a competir también. O sea, eso realmente es importante. Y bueno, y esto se ve hoy, porque realmente con este día, ver la cantidad de gente que va a salir a competir es espectacular, ¿no? De pasar por la peluquería o el viento no ayuda? No, el viento no ayuda totalmente, así que bueno, así, mirá. O si no, podrías haber tomado el recaudo de tu amigo y él. La segunda vez de San Miguel del Monte, sí. Yo corro 10, el año pasado corrí 21, pero bueno, este año 10. Y contentos, felices de poder volver a participar. Voy por los 42, la cuarta 42 del año. ¿42 cuadras como el señor o no? 42 kilómetros, hicimos La Pampa, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. Soy de Mar del Plata, hace 12 años que no vivo acá, así que me siento local. Mis hijos son nacidos acá, dos de ellos. Así que me siento local. ¿Dónde está Toribio Gutiérrez? Contame. Ahora está acreditando a un disminuido visual que corre con él. Bien, ¿de dónde vienen, chicos? De Lomas de Zamora somos nosotros. Corremos con el grupo de Toribio Gutiérrez, que fue el primer ganador de esta maratón, la primera edición hace 25 años. ¿Al parque? Somos en el parque de Lomas de Zamora. ¿Primera vez en Mar del Plata? Primera vez, sí, la carrera en Mar del Plata. ¿Expectativas? ¿Todos corren los 21? Todos corremos los 21. Excelente, bueno, éxito, chicos, gracias. ¿Cómo es el desayuno de los campeones para los 10 kilómetros, para los 21 y para los 42? ¿Qué comemos? Lo que les recomiendo siempre es el día de la carrera no cambiar nada. Después, cuestión energética y cuestión de combustible, ¿sí? Los 10 kilómetros, dependiendo también, va gente de media hora, gente de una hora, gente de una hora y media. Los 42 también, está desde las 2 horas y media hasta las 3 horas y media, 4 horas y un poquito más. Entonces, en base a eso, tratar de armar un desayuno, ¿sí? Hoy también está de moda los jugos de vegetales, algo que se está incorporando con algas y demás. Así que bueno, eso es nada más para consultarle a un nutricionista, a algún profesional que los pueda guiar. 25ª edición de la Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata en marcha. Pablo, ¿cuáles son los consejos para aquella persona que va a iniciar una competencia de este tipo que es multitudinaria?
fundamental. Empezar por llegar temprano al lugar de largada, preparar sus zapatillas, su indumentaria como corresponde, ver el clima, que hoy Mar del Plata nos ha tocado con muchísimo viento, y bueno, después hacer una buena entrada en calor precompetitiva para estar en el momento de largada preparado muscularmente, articularmente y mentalmente para el esfuerzo que se viene, sea de 10, 21 o 42 kilómetros. Después el desgaste, intentar, digo, porque a veces los corredores están demasiado desgastados, sobre todo los que corren 42, pero una pequeña caminata, un trotecito muy suave, para lavar, como nosotros decimos, y una buena elongación, importante eso también. Todo de 10 puntos, estamos esperando que larguen los 10K, ya pasaron por los 10 kilómetros el 21 y el 42 kilómetros, las sillas van las tres muy pegaditas, así que bueno, creo que todo está saliendo en orden y bueno, esperamos el éxito total de esta carrera. Bueno, dejame de jugar al hockey, pero ¿cuándo vamos a correr? ¡Hoy! ¿Primera vez? Primera vez acá en Mar del Plata, no, primera carrera no, primera, he corrido varias, como parte de la preparación de las Leonas he corrido varias. Es un orgullo muy grande que nuestra ciudad tenga una carrera de esta magnitud y termine el año de esta manera. La realidad es que ha sido un año deportivamente hablando muy productivo y ver esto, la verdad que es una fiesta, muy lindo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, acá estamos listos para correr los 10, espero llegar, vamos a llegar, entrené un poquito, no te digo que mucho, pero tuve un entrenamiento y el lunes pasado hice el recorrido, así que creo que vamos a andar bien. Ahora yo, ¿y vos por qué no corres? Vení. ¿Cómo estás para los 10? Bárbaro. ¿Te ves bien, eh? Sí. A ver, mostrale. Ahí va, perfecto. Mi hermano y mi cuñada, y es la primera vez que corren, así que vamos a hacerle el aguante. Play the simple game. En pleno movimiento, seguí prendido a Fitness y Salud en este gran especial de la Maratón Ciudad de Mar del Plata, porque acá hay mucho más. Pausa, ya venimos. Conoce Redline Gym. Complementos de pesas, fitness, entrenamiento funcional, crossfit, pilates, actividades para la tercera edad. Atención personalizada en sus dos direcciones. Constitución 7166 y Dorrego, esquina Bransen. Para estudiar periodismo en Mar del Plata, Instituto Superior Deportea, www.deportea.edu.ar. Nutribian te ayuda a cuidarte. Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad. Corrientes 2082. Envíos 492-3482. Mira, la verdad que las sensaciones son difíciles de explicar. Mucha emoción, ansiedad porque todo salga bien. Ha sido un año de trabajo muy duro. Fue una noche complicada con el viento que nos complicó un poquito la preparación. Pero bueno, están dadas las condiciones para hacer una carrera muy linda. Hay un clima festivo de mucha alegría. Y la verdad que eso nos pone muy contentos. Un mega evento que involucra a muchísima gente trabajando para esta edición. Deporte Mar del Plata, salud, obra sanitaria que nos hidrata, cultura que nos entretiene, tránsito, turismo, en Vial, en Osur, es todo un municipio. Es una decisión política del intendente
de posicionar a la ciudad en un evento como este, que de acá a unos años podemos llegar al número que nos propongamos. Juan, ¿cómo estás viendo el evento? No, bien, la verdad que increíble felicitar a esta organización. Recién saludaba a Horacio y nosotros los que organizamos a veces es algo, sabemos el estrés que es, pero bueno, la felicidad de que tanta gente tenga la posibilidad de correr por un lugar que no lo puede hacer normalmente y bueno, y que esta maratón ya es de Mar del Plata y es una maratón en el cual ya tiene un calendario y bueno, eso es lo más importante de todo, ¿no? La cantidad de gente que puede hacer calidad de vida a través de una actividad deportiva. Estás con mucha actividad, pero ¿te veremos alguna vez corriendo por las calles? Sí, ya sí. Yo creo que es todo cuando uno empieza a normalizar su vida. Es una medida nueva que me toca ahora vivir. Y bueno, como soy bastante obsesivo, quiero sacarla bien y una vez que tenga los tiempos, le daré un poco más de tiempo a la bicicleta, hacer un poco más de vida. Siempre algo, alguna caminata, algo. Pero bueno, lo más importante ahora es hacer el trabajo que me toca hacer y acompañar, bueno, a los amigos como Horacio en este momento que sé lo que es organizar algo, ¿no? Todos tenemos que apoyar esto porque aquellos que estamos en la actividad deportiva sabemos lo que significa para los jóvenes como inclusión, como valores y haciendo todas estas cosas hay gente muy incentivada. Muy lindo, la verdad que el maratón de Mar del Plata, tanto los 42, los 21, los 10, cada año se supera no solamente en organización, en higiene, sino también en fervor. Hoy han habido más de 8.000 participantes, el año pasado 6.000. Va creciendo notablemente año a año, crece de punto de vista deportivo y crece de punto de vista social. Que hayan ganado el Colo Matromarino, que haya ganado Marita, que son marplatenses rumbo a Río, da una idea de que hay una fuerte impronta competitiva, pero también la parte social es muy linda. Participamos personas que no somos atletas o que por lo menos nos gusta el deporte, nos gusta correr, pero que no estamos en la etapa competitiva y cada vez somos más los que participamos así. Yo he ido corriendo al lado de personas con discapacidad, de gente de distintas edades. Es una invitación para toda la familia marplatense y para mí también es un símbolo de la Mar del Plata que la pelea todos los días, de la gente positiva de la ciudad que tiene la camiseta de darle para adelante con la familia, con los amigos, con el barrio, con la ciudad. ITEF, Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.itef.com. Increíble, a la ida se sentía mucho el viento en contra, pero bueno, ese viento en contra a la vuelta nos ayudó mucho para correr fuerte arriba. ¿El tiempo? 31.50. Sí, impresionante. No, terrible, terrible. A la ida íbamos casi a 3.20 y a la vuelta, sobre todo el último mes, se corrió muy fuerte. El año que viene apunto a clasificar al Campeonato Sudamericano de Mayores en pista y a correr la mayor cantidad de carreras y pruebas de calle para mejorar mi capacidad. Y bueno, seguir sumando año a año y seguir soñando aún a más largo plazo. Sí, la verdad es hermoso. Nada, Mar del Plata merece esta maratón. Y es buenísimo que año a año el grupo y la gente se acerque más, así que contento. ¿Imaginás en un periodo no muy largo de tiempo que podamos tener una carrera de 15.000, 20.000 personas como sucede en el mundo?
Sí, ¿por qué no? Mar del Plata está capacitada para tener esa cantidad de gente, así que ojalá que siga creciendo y que lleguemos a ese número. Para los que corrimos es preferible la lluvia y no el viento, por ahí para la gente... Menos el calor del año pasado que te tocó ganar. Claro, tampoco, pero creo que para la gente que está mirando es mejor que haya viento y no lluvia, entonces... Pero no, la verdad que qué lindo. Bueno, Mar del Plata tiene esto, un año te puede tocar un calor de 30 grados y otro año este frío y este viento. La verdad que nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer, que es entrenar y poder mejorar nuestras marcas. 37, feliz, muy contenta de recibir mis 37 así, ganando la media maratón de Mar del Plata, con un día increíble, con mis hijas, mal se puede pedir. El dulce sabor de la victoria, ¿cómo se corrió? En lo personal me sentí bien desde la entrada en calor, así que sabía que iba a estar bien. Ya últimamente en los entrenamientos ya estaba cómoda, así que bueno, salí a correr y ya al kilómetro uno ya estaba en la punta, así que nada, a aguantar. ¿Y ahora a descansar un poquito y a Miami? Si Dios quiere, nos estamos yendo a Cachi el 2 de enero, arrancamos el veranito en la montaña entrenando duro. Y si Dios quiere, el maratón de Miami el 25 de enero. Éxitos, negra. Muchísimas gracias y gracias por estar siempre ustedes con nosotros. La 1 de los 10K en Damas, la señora Nadia Rodríguez. ¿Cómo te va? Muy, muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, un clima difícil nos tocó, pero bueno, era para todos igual, así que muy bien. Se corrió fuerte. Se corrió fuerte a pensar del viento, porque los primeros 5 kilómetros eran viento en contra y bueno, y era un circuito duro porque era todo del Torreón hasta el puerto, digamos, así que teníamos muchas subidas, pero bueno, muy bien. ¿Qué significa para vos correr personalmente en esta ciudad? No, me gusta correr acá, una porque todos los entrenadores que están acá, por ejemplo, de Leo y Dani, siempre nos vemos todos los fines de semana y los chicos somos prácticamente una familia que nos vemos los fines de semana, así que... me alegra y me pone muy contenta que casi trajo casi todos los elites de los mejores de Argentina, así que bueno, el jueves lo llamé y le prometí que iba a estar acá, así que acá estoy. Facu, ¿cómo ves la fiesta del deporte marplatense? No, increíble, levantamos domingo temprano para ver esto, no hay nada mejor, muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿En algún tiempo te animás a empezar los 10 kilómetros? Me gustaría, ahora estoy en una etapa de entrenamiento que no me deja, pero sí me gustaría, está bueno. Ahora sí. La próxima va a ser una buena oportunidad. ¡Prepárense! El señor Facundo Miguel Ena. Ganador elite de Argentina, con él seguimos disfrutando de aquí, en esta maratón internacional. ¿Ciudad de dónde? ¿Dónde estamos? Mar del Plata, la mejor ciudad de toda la Argentina. Mar del Plata, gente positiva, sigue disfrutando, así en Fitness y Salud. Matías Esquiel repite desde Chubut aquí en Mar del Plata, se alza con el triunfo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que... Qué contento de repetir el triunfo y por suerte no repetí la llegada, así que esta llegada fue mucho mejor, así que contento por eso. Hubo un poco de todo, estuvo variadito. Con respecto a la organización creo que estuvo muy bien. Lo único creo que se complicó mucho con los corredores de 10 kilómetros. Realmente cuando empezamos la segunda vuelta, en la parte del paseo no podíamos pasar por la cantidad de gente. Sería una crítica constructiva para mejorar para el año que viene, pero... Después la organización impecable, el clima, la temperatura estaba buena, pero el viento realmente era demasiado fuerte y se complicaba para correr, pero no, después todo muy lindo, la gente acompañó en todo momento, así que contento por eso. ¿Tiempo extraoficial? 2:26:46 creo, así que no estoy seguro porque la verdad me puse a festejar y lo que menos hice fue parar el reloj. Cierro el año de la mejor manera, como dijiste, y ya pensando en el 2015 quiero lograr la clasificación a los Juegos Panamericanos, así que pensando solamente en eso y vamos a trabajar duro para volver a representar a mi país. Ya estoy residiendo de nuevo en Mar del Plata, la gente la verdad me trata como en mi casa, así que estoy muy contento por eso, pero bueno. Sigo representando a Chubut, pero ya me siento como en mi casa, Mar del Plata. Nueva Valeria Rodríguez, marplatense, se alza con el título de una pronta recuperación y un año que termina con todo. Sí, la verdad que sí, tuve 2 años parada por una operación de una hernia de disco y problemas familiares, pero bueno, acá estamos con todas las pilas otra vez y dándole batalla, así que nada está perdido. ¿Sensaciones de la carrera?
la disfruté un montón los primeros kilómetros, donde iba con un compañero de equipo, Mariano Salgado, donde me iba frenando, acostumbrada a no correr la distancia, de no tener experiencia, y bueno, y me salió un marcón, la verdad que no lo esperaba. ¿El tiempo? Me costó mucho la última parte, el viento en contra estaba fatal, peor que la primera vuelta, no sé si era que nos habíamos quedado solos, pero bueno, teníamos un poquito cada uno con Mariano, así que gracias a él que me ayudó, gracias a Leo Malgor, que es mi entrenador, y bueno, y más a mis hijos, que son los que día a día me bancan para que yo entrene, a mis viejos, así que más que nada contenta porque mi papá fue el organizador de la maratón hace 25 años atrás, hoy fue el largador, así que muy muy feliz. ¿Qué significa para vos correr en tu ciudad y obviamente ganarla? La verdad que hace 3 meses me planteé en la pista y le dije a Malgor, quiero correr el maratón. Me dijo, no. Y me dijo, y le digo, sí, lo quiero correr. Y bueno, me puse las pilas, fui a entrenar todos los días a la Laguna de las Padres sola. Venía, trabajaba, cuidaba a los nenes. Y bueno, y acá están los resultados, ¿no? El premio al esfuerzo, felicitaciones, ¿vale? Muchas, pero muchas gracias a ustedes, gracias a la gente de Mar del Plata que hoy salió a la calle a pesar del día a gritarnos, a alentarnos. Así que bueno, muchas, muchas gracias a todos. ITEF, Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.itef.com. Riadios. El remedio es estar cerca. Conoce Redline Gym, complemento de pesas, fitness, entrenamiento funcional, crossfit, pilates, actividades para la tercera edad, atención personalizada en sus 2 direcciones, Constitución 7166 y Dorrego esquina Bransen. Nutribian, te ayuda a cuidarte, servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad, Corrientes 2082, envíos 492-3482. Y así, después de vivir todo este programa especial acerca de la 25 edición de la Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata, nos tenemos que despedir. No hay más, pero la semana que viene nos volvemos a encontrar en una nueva emisión saludable con más información relativa al bienestar. Hasta entonces, chau.